¿Qué tal? Buenos días. Como les he dicho siempre, la cátedra es un remanso, es un lugar de relax, es un lugar de tranquilidad, es un buen lugar con buena vibra de maestros y estudiantes de la comunidad universitaria aquí en la UNAM. Y hoy nos corresponden 4 horas de estar temprano impartiendo cátedra. Un saludo a todas y a todos. Y será una etapa muy salpicada de guerra sucia por las campañas electorales y por la renovación de poderes. Estas últimas semanas ha estado muy fuerte la embestida mediática contra el presidente de la República y contra Claudia Sheinbaum. Por una razón, porque el presidente de la República es el principal activo de Morena. Su nivel de aceptación y popularidad es muy alto. Y porque pegando y minando al presidente, creen que tiene un efecto carambola contra Claudia Sheinbaum. No lo van a lograr, creo yo, porque se sustenta en mentiras, testimonios falsos, reportajes tendenciosos, como el de ayer y como el de estas semanas, que pretenden acusar al presidente de narcotráfico, narcopresidente, es el grito que incluso inundó el Zócalo el pasado domingo. Como decía Goebbels, una mentira dicha muchas veces pretende convertirse en verdad. Aquí no. Los ciudadanos están muy conscientes de lo que está pasando en el país y de su responsabilidad en la renovación política del próximo 2 de junio del 2024. Por eso estoy tranquilo, porque hay un grado de madurez en todos los mexicanos y mexicanas que no se van a dejar llevar por la guerra sucia, por la intriga, por estos golpes bajos mediáticos, por la difamación constante. Ayer mismo el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Seguridad, afirmó que no había ninguna investigación contra el presidente de la República por relación con delincuentes del tráfico de drogas, por criminales que se dediquen al narcotráfico. Ayer mismo el gobierno de Estados Unidos desmintió, desnudó toda esta campaña político-electorera que se ha desatado en México, y eso nos da idea de cómo están los intereses tan fuertes para el retorno de la vieja clase política a nuestro país. Por eso hay que tener confianza y por eso hay que seguir enseñando bien a nuestros alumnos principios, valores, imparcialidad, combate a la impunidad y actuar con honestidad en el ejercicio de nuestra profesión. Nosotros, que enseñamos a los futuros jueces, ministerios públicos, servidores públicos o litigantes privados en sus despachos, tenemos que enseñarles principios, valores, ética y sobre todo conocimiento para que nuestro país siga creciendo y siga siendo una nación extraordinaria y próspera. Buen día.